Y le salió mala jugada a Maru Campos. Después de estafar al pueblo de Chihuahua, después de estafar a los jóvenes, a los alumnos, a los pequeños con la educación, después de haber hecho y robado, por supuesto, al parecer, la lana de los chihuahuenses para dársela a su amiguito que está en su gabinete, señoras y señores, para entregarle a las hijas y a los hijos de los chihuahuenses, a los maestros, folletos, o sea, literalmente folletos mal hechos, que no abonan en absolutamente nada y que se gastaron, según se estima, 60 millones de pesos. El pueblo se hartó. Señoras, señores, el pueblo se hartó. Empezaron las marchas, empezaron las movilizaciones. Entre 8 mil personas estuvieron marchando en las calles de Chihuahua, maestros, docentes, especialistas, padres de familia, para poder tener acceso a algo que es un derecho constitucional, la educación. A la señora le valió poco, ¿eh? Le valió poco las marchas. Y además de ello, déjeme contarle que incluso la Suprema Corte de Justicia terminó dando la razón y les dijo, ya, está bien, ni modo, tienes que entregar los libros. Pues ni con eso, señoras y señores, mire, por acá hacía el anuncio Andrea Chávez, por ejemplo, en donde comentaba, la Suprema Corte de Justicia desechó la controversia de la gobernadora de Chihuahua que impedía que los libros de texto se entregaran a las niñas y los niños. Gracias de corazón a las madres, padres, maestros, maestras que encabezaron esta lucha contra la ignorancia y el autoritarismo. Que ahorita vamos a ver el video de uno de los maestros porque ellos son, pues, digámoslo así tal cual, los verdaderos... los verdaderos luchadores, ¿no? Por este tema, los verdaderos héroes de este triunfo en donde la señora Maru Campos le valió. Le valió y dijo... Pues por mis huesos que les voy a dar libros de texto. Pues déjeme contarle que por sus huesos el pueblo de Chihuahua se levantó. Y recordará usted que en videos pues, anteriores llegamos a hablar sobre las tan famosísimas bodegas del gobierno del estado. En donde tenían, sí, las patrullas que no tienen... En los municipios, en las comunidades, en las colonias de Chihuahua, esas patrullas las tenían vigilando bodegas donde tenían estos libros. La gente dio con ellas, la gente supo dónde estaban y llegaron y los docentes de Madera, ahí en Chihuahua, Madera, Chihuahua, liberaron los libros de texto que estuvieron durante muchísimos meses arraigados por el gobierno de Maru Campos, negando la educación a los jóvenes. Vamos a ver el momento, amigas y amigos, porque hasta quedó grabado. Y ahí está, ahí podrá usted observar cómo de mano a mano, docentes, madres, padres de familia, se están ayudando, se están apoyando para poder sacar estos libros que ya seguramente van a ser entregados en algunas escuelas donde ya estaban desesperados. ¿Por qué estaban desesperados? Pues déjeme, si usted no vio lo que ocurrió, si usted no vio qué estaba pasando con esos folletos tan reales que son y que costaron en primera etapa, que ahorita vamos a hablar de eso y de a quién le dieron ese dinero. En primera etapa, 36 millones de pesos, ¿eh? 36 millones de pesos en esto que le voy a mostrar. Pues casi como una guía. Yo creo que tú la puedes. Miren, maestros, estos cuadernillos son los que llegan por parte del Estado a sustituir los libros de texto. Este es quinto grado. Dense una idea nada más de las actividades que nos ponen. Con este material pretenden que solamente perdamos el tiempo y entretengamos a los alumnos. No viene absolutamente nada que pueda decirse que va a ser alumnos reflexivos, críticos, por favor. Por favor, son una vergüenza.
Qué lástima que esto se haya, en este material tan mediocre, se hayan gastado 65 millones de pesos. Qué vergüenza eres. Este es quinto grado, que debiera de ser el más complicado. No quieran ver que viene en tercero. Igual. Del mismo tipo. Y ahí, según comentaba, 60 y tantos millones de pesos. Lo que sí está claro es que fueron 36 millones de pesos en la primera etapa. La primera etapa. Sin embargo, la segunda etapa, porque sí, a pesar de todas las críticas, a pesar de que todos los maestros lo rechazaron y dijeron, esto no nos sirve, la señora Maru Campos volvió a encargar más. Volvió a encargar más en una segunda etapa, en donde se habla que el número ascendió, ahora sí, hasta los más de 60 millones de pesos de las y los chihuahuenses que se fueron en estas cosas inservibles. Pero lo curioso de esto es que la señora está clasificando la información. Los defensores de la libertad, los defensores del INAI, tienen clasificada la información y reservada por los contratos de la impresión de los cuadernillos didácticos. ¿Por qué? Pues hagamos juego de palabras, porque esta impresión se lo dio literalmente a sus cuadernillos, a sus cuadernos, literalmente. ¿A qué me refiero? Bueno, mire, la gobernadora Campos Galván gastó en la opacidad de 36 millones de pesos, que es de los que sí se saben cuánto es, en estos folletos en blanco y negro para sustituir los libros de texto, y se los compró, ojo, a la imprenta de Edibray Gómez. ¿Quién es Edibray Gómez? Es nada más y nada menos que el secretario de turismo. El gobierno le acaba de comprar a la empresa de un funcionario del mismo gobierno. Eso, señoras y señores, se llama tráfico de influencias aquí en China. El tema de Xóchitl Gálvez, haga de cuenta, es parecido. Haga de cuenta, es parecido. Una empresa que está actualmente a cargo de los familiares de Edibray, pero que no por eso las exime de que no estén haciendo un acto en contra de la ley, ¿no? El gobierno hasta la fecha no ha querido aclarar la versión. Y ahí están, amigas y amigos, 60 millones de pesos en la familia del secretario de turismo. Pues con razón la señora no quería detener la distribución, con razón la señora encargó hasta una segunda etapa, porque seguramente, digo, por ahí se habla de los 9 millones de moche que le dio Duarte, no sé aquí cuántos le habrán dado, cuántos le habrá quedado. Pero bueno, quiero escuchar la palabra de los propios docentes de Chihuahua, escuchémoslos, afuera de la Suprema Corte de Justicia. Ahorita con lo que nosotros hemos podido trabajar de manera digital, pues es el vuelco que da la educación, los libros a las problemáticas de las comunidades. Ahorita el enfoque que traen pues es una metodología de proyectos donde los alumnos tienen que partir de situaciones que se estén dando problemáticas en sus escuelas, en la comunidad, a partir de ahí llevarlos a la escuela y que se conviertan en un motivo de reflexión y un motivo de aprendizaje. Entonces pues es un enfoque nuevo, es una metodología sobre la cual los maestros tendremos mucho que aprender a lo largo de este ciclo escolar. Va a ser un ciclo de retos en el que tendremos que aprender y desaprender cosas que estamos acostumbrados a hacer ya por la escuela que traemos, pero esto nos está presionando a ver la educación de una manera distinta, a ver el enfoque crítico que debe tener la educación y que realmente la escuela pues se convierte en un factor de cambio para los estudiantes, que es lo que buscamos. Pues sí, imagínese que a su hija, hijo, le enseñen en segundo, tercero, que el rosa es rosa. Ya sabe que el rosa es rosa, ¿no? Eso es lo que quieren en la oposición. En cambio, si a su hijo le están enseñando
a enfrentar una situación real, no de un libro con educación de un país europeo, no, 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 una situación que se vive tal cual todos los días en una comunidad, dígame usted qué le va a servir más. Las cosas como son, amigas y amigos, opinión es muy importante. Y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que nos ayuda bastante con su manita arriba, pero sobre todo cuando comparte. Yo me despido, mis amigos. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México es Noticia. Ahí nos vemos en el siguiente video.